Noticia de último minuto dando seguimiento a lo que está ocurriendo en Haití, que por cierto, al momento de la filmación de este capítulo de Donde se cae el show, se está dando el proceso en la ONU. Yo diría que proceso burocrático para, ¿cómo decirle a esto? Para autorizar el despliegue de una fuerza de ocupación de Kenia en territorio haitiano. Dios quiera que ni por error un soldado keniano caiga de este lado de la frontera. No sé si me doy a entender por dónde voy. Para aquellos que fuera de esta isla confunden a los vecinos con la totalidad de la misma. Ojo con eso. Pero bueno, señores, ustedes saben que hay una figura de la que tanto se habla. Hay un hombre que en medio de la incertidumbre, en medio del onslaught que hay en el vecino país, se da el lujo de transitar desarmado, claro, rodeado de su gente. En estos días el colega Tolentino dijo que eran 20.000 agentes que él tenía, pero un informante de Haití me dijo que no sé a quién creer ahora, pero bueno. Barbecue, que es el flamante director del G9. ¿Y qué es el G9? Bueno, es el conglomerado de bandas más ilustres y destacadas de la vecina nación, sí, porque así se manejan las cosas en ese país. El G9 que surge porque el malogrado presidente Jovenel Moïse le dice a ellos: no puedo estar en reuniones constantes con cada uno de sus jefes. Necesito que me nombren a uno. Yo despacho con ese y ese despacha con ustedes. Y es ahí donde surge la figura de Barbecue. Barbecue era el mediador entre Jovenel Moïse y las más importantes bandas de Haití. Ustedes sabrán que recientemente Barbecue dijo que si es necesario, se utilizaría la fuerza para sacar a Ariel Henry del poder. Días después de eso, curiosamente, el propio Claudio Sef revela que una petición de renuncia está en el despacho del primer ministro Ariel Henry, esperando solamente por su firma. Hago todo este contexto y de hecho me falta un hecho todavía. Y fue el discurso de Ariel Henry en la ONU, en el cual dijo de manera enfática que el gobierno de su nación apoya la construcción del canal. No importa que lo estén haciendo agricultores sin experiencia o gente que no tiene formación técnica en la construcción, no importa que no se haya determinado el caudal. No confundan, por favor, el caudal con el cauce. El cauce es el curso natural del río. Un asunto como que, bueno, por ahí pasa porque el trayecto natural así lo determina. Pero el caudal es la masa de agua que transita por ese cauce. Pero bueno, entonces, Ariel Henry dio un giro. Y en la ONU, para que todo quede claro, que él no está con el enemigo, él no cita a República Dominicana entre las naciones a las que dar gracias. Pero bueno, ese discurso cambió las cosas en Haití en cuanto a la correlación de fuerzas, señores. ¿Y por qué digo esto? Porque después del discurso en el G9, no menos de 4 bandas que tenían duda en torno hacia usar la fuerza para sacar a Ariel Henry del poder, adivinen qué. Esas 4 bandas le han dicho a Barbecue que no van a apoyar un golpe para sacar a Ariel Henry de manera violenta. Lo que estoy compartiendo, esta primicia que estoy comunicando a ustedes en Haití, es un secreto a voces. Y de hecho se han filtrado notas de voz de conversaciones entre estas bandas en donde se muestra o se evidencia más bien
la discrepancia. La discrepancia en el seno, ¿no? Internamente en el susodicho G9. Una discrepancia que se traduce en división, porque ahora al ver el viraje de Barbie, de Ariel Henry, entienden que no es necesario sacar a este señor por la fuerza. Pero Barbecue se mantiene en su posición, se mantiene en su postura de que si es necesario, van a echar mano de la violencia para sacar a Ariel Henry del poder en la vecina nación de Haití. Esto es lo último. Esta primicia puede cambiar muchas cosas, porque en cuanto a poder se refiere, desde fuera, visto de forma equidistante, Barbecue es la figura de poder, porque es el elemento que aglutina la violencia. Una violencia que hoy día no tiene el Estado. Pero ¿qué ocurre cuando el Estado y otras bandas se enteran de que ya Barbecue no dirige 9 bandas, sino de que dirige 4 o 5? Le han quitado la fuerza por la mitad, como quien dice. Y si esas bandas que ya no están en el G9, ya esto es una conjetura mía, se van con otros y con esos otros forman otra confederación de bandas, y resulta que Barbecue queda 5 a 10, ya no es el individuo más poderoso. El más poderoso pasaría a ser quien dirija esa nueva confederación. Pero esto último, repito, es una conjetura de mi parte. Lo cierto sí es que su famoso G9 hoy día está dividido, porque lo que él planteó no encontró el apoyo de todos. Esto podría sacar de la ecuación de poder a Barbecue. Hay que ver de qué manera él va a responder. Hay que ver qué va a hacer. Pero a este segundo, esto que acabo de revelar, le da un giro a las cosas. Y a su vez le da nuevos bríos a Ariel Henry. Claro, porque así como en República Dominicana usted necesita el espaldarazo de algunos empresarios, en la vecina nación se necesita el espaldarazo de algunas bandas. O sea, aquí los políticos necesitan de empresarios. Ok, ya estamos acostumbrados a eso. Pero en la vecina nación de Haití, los políticos necesitan que estos magnates, estos directores ejecutivos, estos CEOs, ¿no?, de bandas, les den su apoyo. Y con su apoyo no solo viene la protección de seguridad física, sino también de dinero. Esto es lo último que nos llega desde Haití, señores. El G9 de Barbecue dividido. Su propuesta de sacar por la fuerza a Ariel Henry no encontró el consenso deseado. Les recuerdo que tenemos un nuevo proyecto. Es Foco Público. Se pueden suscribir ahora mismo. Lo único que tienen que hacer es ir a la descripción de este video, darle copy-paste al link, colocarlo en una ventana emergente, en darle clic o entrar y suscribirse. Foco Público es lo nuevo de Resorte Media y se une a Terradar, al otro canal, a mis colaboraciones con Iván Gatón, a Impolíticamente Correcto y a, vamos a ver cuál se me queda, La Quinta Pata también, desde luego. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo de Donde Se Cae el Show. Nos vemos en el próximo, siempre al pie del cañón. Señores, la farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos, abierta de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante, es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia Medicar GBC cada 4 o 5 esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Yo me llamo Julio Altagracia Pichín.
Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me crié aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio allá de la UCI. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a hacer patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle, a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo 5 hermanos. Yo me he ganado premio con el agarra 4 del Otodón. Me fueron 50.000. Después ahora el 1.000.000 que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el Otodón, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané 1.000.000 de pesos con el Otodón, con el 1.000.000 de los sábados. ¿Tu primer carro es posible con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos? Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1000 pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Centro Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de $500 en cada compra.